Semana 3. El papel del sistema endocrino y nervioso en el deseo y excitación sexual. El tema de esta semana trata sobre las grandes diferencias que existen entre hombres y mujeres, tanto en la conducta sexual como el papel que cumplen las hormonas en nuestro cuerpo, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde vemos los efectos que tienen los estrógenos en el cuerpo de la mujer. Señalábamos que el estrógeno o los estrógenos en la mujer pues cumplen funciones muy importantes. Van a permitir, por ejemplo, el metabolismo de la grasa, el fortalecimiento de los huesos, la mejora en el aspecto de la piel, van a permitir también o van a regular el comportamiento emocional, van a permitir el desarrollo de los pechos, la maduración de los órganos reproductores, entre otras funciones, ¿no? Entonces vemos que los estrógenos son una hormona muy importante en el cuerpo de la mujer. Tenemos una hormona muy importante que es una hormona neuropéptida, que es la hormona oxitocina, conocida también como la hormona de la confianza o la hormona del vínculo. El aumento de la liberación de oxitocina al momento del orgasmo, junto con los elevados niveles de esta hormona que permanecen en la sangre tiempo después, podrían contribuir a la unión erótica y emocional de las parejas sexuales y a un sentido de atracción compartida. En nuestro comportamiento sexual, el sistema nervioso va a tener un papel preponderante, ¿no? Hay una serie de partes de nuestro cerebro que van a permitir un funcionamiento sexual adecuado. Tenemos el hipotálamo, tenemos la corteza frontal, el cuerpo calloso, el hipocampo, la amígdala, el fornix y las circunvalaciones cerebrales o corteza cerebral. En los seres humanos, el control de la respuesta sexual proviene en parte de la corteza cerebral, pero no hay que olvidar que es la médula espinal encargada de coordinar esta actividad cerebral con la información sensorial que proviene de los genitales, generando una actividad crítica que mediatiza la respuesta sexual de las estructuras genitales. Existen unos mecanorreceptores que se encuentran ubicados en el pene y en el clítoris, y desde ahí pues se van a irradiar sus axones hacia la raíz dorsal de la médula espinal. Esta a su vez va a comunicar la información sensorial al encéfalo, donde se va a procesar, interpretar y dar significado de estos estímulos. En la respuesta sexual del ser humano también vamos a ver que va a intervenir el sistema nervioso autónomo con su sistema simpático y parasimpático. Como bien sabemos, el sistema simpático es lo que permite al organismo estar en alerta o activarlo para la acción, y el sistema parasimpático va a hacer todo lo contrario, ¿no? Va a permitir el descanso o el reposo del organismo. El sistema simpático va a permitir, por ejemplo, la dilatación de la pupila, la activación de la glándula lacrimal salival, el incremento de la frecuencia cardíaca, el incremento de la respiración, ¿no? Va a permitir también que ciertos ácidos secrete nuestro estómago o el páncreas, etc. Por otro lado, el parasimpático pues va a realizar la actividad contraria, ¿no? Poniendo en reposo el organismo. Vemos también que en nuestra respuesta sexual va a intervenir el sistema nervioso somático, el cual está integrado por el conjunto de nervios que salen del encéfalo y de la médula. Los nervios conectan el sistema nervioso central con el resto de los órganos de nuestro cuerpo. Su función es transmitir información sensitiva hacia el sistema nervioso central e información motora, desde este hasta los músculos y las glándulas. La respuesta sexual del ser humano fue estudiada de manera muy amplia por los investigadores Master y Johnson, ¿no? Que encontraron que las respuestas fisiológicas de los hombres y de las mujeres
a la estimulación sexual, ya sea a través del coito, la masturbación u otras fuentes, son muy parecidos. La secuencia de cambios corporales que tienen lugar cuando los hombres y las mujeres progresivamente se van excitando se llama ciclo de respuesta sexual. Y este ciclo se traduce en cuatro etapas: excitación, meseta, orgasmo y resolución, tanto en el hombre como en la mujer. Después de revisar la lectura disfunción eréctil de origen neurológico, investigue si existen otras disfunciones de tipo sexual asociadas a trastornos neurológicos. En estos casos, ¿cuál es nuestra labor como psicólogos? Como conclusión, podríamos decir que nuestro sistema endocrino y nuestro sistema nervioso cumplen un papel importante en nuestra respuesta sexual, de tal forma que alguna alteración o patología en su funcionamiento van a alterar nuestra conducta sexual. Por otro lado, hemos visto que Master y Johnson encontraron que las respuestas fisiológicas de los hombres y de las mujeres a la estimulación sexual son bastante parecidas.